Un hombre perdió la vida este domingo en zona rural del municipio de Anserma Nuevo tras ser baleado en repetidas oportunidades. La víctima de este hecho violento fue identificada como Jason Giraldo García, de 39 años, quien fue atacado a tiros por sujetos desconocidos cuando se localizaba en predios de la finca La Marujita en el corregimiento de El Villar. La inspección técnica del cuerpo fue realizada por personal de la Sección de Investigación Judicial SIJIN en las instalaciones del Hospital Santa Ana de los Caballeros, a donde había sido trasladado. De otro lado, las autoridades confirmaron la identidad del menor de edad que fue asesinado el pasado fin de semana en el corregimiento de Puerto Caldas. Se trata de David Julián Soto Bedoya, de 16 años, quien hasta la medianoche del sábado fue atacado con arma de fuego en la carrera cuarta entre calles 24 y 25 del barrio El Cobre. En el hecho también resultó lesionado Diego Fernando Acevedo Lenis, de 22 años. Tanto el menor fallecido como el joven lesionado son nacidos en la ciudad de Cartago. Las autoridades tratan de establecer la identidad y las causas de la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue hallado este fin de semana en una finca del municipio de Anserma Nuevo. El cuerpo fue hallado en la finca El Café, localizada en la vía que conduce hacia Argelia, y al parecer hacía varios días había fallecido, ya que el cuerpo presentaba un alto grado de descomposición. Bomberos aeronáuticos, unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Defensa Civil de Cartago fueron los encargados de atender la emergencia ocurrida el sábado hacia las 8:30 de la mañana, cuando un avión de fumigación se precipitó a tierra en el sector del Guanábano, a un kilómetro de la cabecera de la pista del aeropuerto Santa Ana. El piloto, quien recibió una herida en la ceja izquierda, fue auxiliado y conducido a un centro asistencial. Se investigan las causas del accidente de la aeronave, que había despegado minutos antes de la pista privada Praga, localizada en el municipio de Obando. El sector de la educación de Cartago sigue lamentando el fallecimiento del docente Germán Salazar Velázquez, cuya muerte se produjo en las últimas horas por causas naturales. Salazar Velázquez laboraba en la institución educativa Antonio Holguín Garcés, donde dejó una gran huella entre sus compañeros y estudiantes por su gran dedicación al ejercicio de la docencia.